O número de seguidores que tenga una persona en las redes sociales o número de reproducciones de un vídeo en Internet dan conta de su popularidad, pero no siempre estas cifras son reales. Sobre el fenómeno de la compra de seguidores, falamos con reconocido blogueiro, profesor e escritor coruñés Enrique Dans. O galego Enrique Dans é un dos blogueiros máis reputados na esfera empresarial española en Internet. Desde o seu lugar de vacacións en Sada, explica como a medida que as redes sociais se convertiron en medidores de popularidade e influencia hai 4 ou 5 anos, tamén naceu o fenómeno da compra de seguidores. Por que unha persona va a querer tener fans falsos? Pois para fingir unha relevancia que en principio non tiene, ¿no? Lo típico ahora, hoy en día, pois, es utilizarlo para dotar de popularidade ou dun certo momentum, dun certo, ¿no?, crecimiento na cuenta. Numerosas páxinas venden contingentes de seguidores con distintos niveis de actividade para que se mellen reais, unha práctica que non é ilegal, pero que supón unha fraude, segundo este profesor do Instituto de Empresa Business School de Madrid. ¿Qué quieres? ¿Directamente seguidores o es mejor tener, por ejemplo, personas que diariamente se suscriben a tu cuenta? Entonces, en vez de comprar un paquete gordo de seguidores, lo que vas comprando es un servicio que sube tu cuenta, que aumenta en tu cuenta un número de seguidores al día, ¿no? As empresas propietarias das redes sociais tentan combatir a compra de seguidores, pero non hai ferramentas completamente fiables para distinguir un seguidor falso dun real. Ahora lo que estamos viviendo es una escalada muy divertida, en la cual tienes máquinas creando cuentas falsas y otras máquinas buscando algoritmos para detectar el fraude cometido por esas otras máquinas. Es un poco la guerra de unas máquinas contra otras mediante algoritmos de inteligencia artificial. Famosos e políticos de distintos lugares do planeta foron acusados de comprar seguidores para incrementar a súa popularidade e mellorar a súa reputación digital.